Beginning of time to send Jesus. Father God, we had no way to come to you. We had no way for salvation, yet you made a way for us. We love you so much. All the praise and glory is yours. It's in Jesus' name we pray. Amen. You guys can take a seat. Gracias por acompañarnos en persona o a los que están viendo también en la internet. Esperamos que esta experiencia de adoración sea grande para ustedes, aunque estén sentados en su sofá, en su carro, viendo el teléfono. Esperamos que puedan sentir cómo se mueve el Espíritu Santo y que tengan una bonita experiencia. Si no pueden estar con persona, ya sea que están viendo en vivo o lo van a ver más tarde, y es una manera de mantener a nuestra iglesia conectada en tiempos difíciles. Hoy seguimos con nuestro estudio que se llama Se Busca Vivo o Muerto. En la primera semana hablamos de que debemos ver hacia afuera de nuestro grupo, aparte de los que están aquí, preocuparnos por aquellos que no están aquí aún. Y el reto de la semana uno es que nosotros, donde quiera que vayamos, notemos a las personas. Y algunos dijeron, eso me ayudó, empecé a ver a las personas y
Traté de ir con la cajera donde cobran para tratar de hablar con alguien, poder hablar y tener una conversación, y ese fue el reto la semana pasada, es decir, hola, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, hablar con las personas. Y tuve algunas respuestas acerca de los resultados que ustedes obtuvieron. Algunos obtuvieron resistencia. Les dije que se prepararan la semana pasada porque el diablo no quiere que nosotros nos involucremos en la vida de las personas. Él tiene a las ovejas perdidas y no quiere que las traigamos de regreso, tener alguna conversación con ellos. Y algunos tuvieron unas... Algunos de ustedes los maltrataron solo por decir hola. Yo no sé cuál fue la conversación, pero algunos de verdad tal vez no te maltrataron a ti. Algunos dijeron hola. Bueno, yo no esperaba un resultado así. Algunos me dijeron y dijeron, tuvimos unas conversaciones increíbles donde a veces yo me mantenía en silencio. Decidí decir hola. Y cuando lo hice, la conversación fue a lugares donde yo pensé que no iba a ir. Nunca había pensado que iba a tener una conversación positiva con alguien. Algunos de ustedes, hablan y dijeron, esto es un reto fácil, yo puedo hablar con cualquiera. Otros de ustedes dijeron, bueno, esto me da mucho miedo, así que me pregunto cómo les fue esta semana, cómo les fue hablando con las personas. Antes que empecemos a hablar de compartir el amor de Dios con alguien, ¿cómo lo puedes hacer si no puedes ni siquiera saludar a un extraño, a alguien que está sentado al lado tuyo, o un compañero de trabajo, o donde quiera que tú te encuentres? Si no puedes ni siquiera tener una conversación regular, ¿cómo podrías compartir cosas de Dios? Así que el reto fue solamente decir hola. Algunos de ustedes vieron a alguien que estaba completamente solo, y ustedes fueron y dijeron hola. Tal vez vieron a alguien solo, así como alguien que vamos a ver en esta foto. Podrías ser tentado a decir hola, sentado, solo. Necesita a alguien que lo salude y decirle, Bernie ha estado por todas partes y él estaba aquí adorando aquí en Parkway, estaba en todos lados, aquí en este, yo no sé quién empezó esto, pero gracias a los que tuvieron esta iniciativa. Pero si tú ibas a ir y hablar con alguien a que está solo, así como él, y el reto fue, es verlos antes de ir, tener una idea, ¿qué podría él querer hablar en ese día? Para mí esto es fácil, yo iría y decirle, hola, Bernie. Oh, ¿acaso no está muy frío el día de hoy? ¿Y tú crees que él va a decir? Bueno, sí, está bien frío hoy. Esto es tan frío que estoy aquí temblando solo. Y yo tengo una pregunta ya planificada y lo vería si él tiene sabiduría, memorias y experiencia. Yo diría, Bernie, ¿alguna vez recuerdas una inauguración tan fría? Y él va a tener una respuesta y él va a decir algo así como, hace unos años, hace muchos años en este lugar, la misma conversación con Thomas Jefferson acerca de qué tan frío era. Es cómo era él. Y me va a hablar de Thomas Jefferson y vamos a seguir hablando, y sabes, ves qué fácil es tener una conversación, no importa si no es de nada, de algo, de cualquier cosa. Yo simple y sencillamente estoy hablando con él. Y espero que eso pueda ir a otro lugar. Así que, ¿cómo les fue esta semana hablando con las personas? Porque la verdad es que si tú hablas con 10 personas esta semana, tal vez 3, tal vez 4 de esas conversaciones tardaron más de 10 segundos. La gente anda rápido, no quieren hablar, están viviendo, haciendo sus cosas. Probablemente la mayoría ni siquiera quieren hablar, pero tal vez de esas 10, 3 o 4, tal vez siguieron un poquito más allá. Así que la pregunta es, ¿qué pasó cuando ustedes dijeron hola y ellos siguieron hablando? Lo que vamos a hablar el día de hoy es que tenemos que encontrar una forma de cambiarlo, cambiar la conversación y hablar a veces de nada, a algo que de verdad importa. Porque para cambiar la vida de una persona, el hecho no solamente es ser amigables. Nuestra meta no es solamente decir, ah, qué iglesia amigable.
Eso te trae gloria a ti, pero no cambia sus vidas. El hecho de que tú dijiste hola no cambia su eternidad. Y esto no va a permanecer. Ellos no van a ir en la noche y pensar, qué cosa tan bonita, alguien me dijo hola y tuvimos una conversación. Eso no va a suceder. Tenemos que encontrar una manera de cambiar la conversación hacia algo que de verdad tiene sentido. Y tenemos que cambiar la conversación de lo secular a lo sagrado. Traducción, el mensaje diría, necesitamos cambiar nuestra conversación de hablar de cosas regulares y debemos empezar a hablar acerca de las cosas de Dios. Debemos cambiar de lo regular y vamos a cambiar nuestras conversaciones hacia cosas de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No importa si solamente hablas de cosas y después lo dejas allí. Esa es la tentación, que solamente quieres dejar ahí la conversación. Ya hice mi trabajo, lo hice bien. Dije hola, bueno por mí, pero eso no cambia sus vidas para siempre. Lo que va a cambiar sus vidas para siempre es si esa conversación se vuelve en algo que de verdad importa. ¿Y saben quién era el mejor en esto? La semana pasada les dije, nuestro ministro de educación, Bobby Webb, era muy bueno acerca de hablar con las personas. El miércoles él hizo un buen trabajo explicando cómo lo hace. Tuvo dos personas explicar cómo invitar y una invitación los trajo a la iglesia y cambió su vida para siempre. Y alguien va y dices hola, invítalos a la iglesia. Si no te pierdes eso, lo puedes ver el miércoles también en YouTube de la enseñanza del miércoles. Pero ¿saben quién es mejor que Bobby Webb? Jesús era el maestro. A donde quiera que él iba, hablaba con las personas y él podía cambiar cualquier conversación en una conversación espiritual. No la deja en la superficie. Aquí es donde tú dices hola y nosotros queremos tomarlo y llevarlo más profundamente, que esa conversación vaya y hablemos acerca de cosas de Dios. A veces me imagino un submarino que está sumergiéndose, de repente dan la orden y empieza a ir más profundamente y nosotros queremos que así sean nuestras conversaciones para que Dios pueda usarlas para cambiar la vida de alguien. Y Jesús era un maestro en esto. Si tienen la Biblia, vamos a terminar la historia de la semana pasada. Jesús estaba en el pozo, vino una dama. Y Juan capítulo 4, Jesús estaba allí, una parte regular de su vida, y ella vino a sacar agua. Y Jesús le dice, hey, y yo no sé de lo que hablaron, tal vez hablaron acerca de otras cosas, pero tal vez dijeron qué caliente está, pero inmediatamente empezaron a hablar del agua y quiero que vean lo que hace Jesús. Él cambia la conversación inmediatamente de lo secular a lo sagrado, cambia la conversación y empieza a hablar de, en lugar de hablar de cosas regulares de la vida, empieza a hablar de las cosas de Dios. Capítulo 4, versículo 10, Juan dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Ven lo que Jesús hizo aquí? Estaban hablando del agua, inmediatamente él empieza a hablar de agua espiritual. Ella no entendía, pero a través de la conversación, 4 o 5 versículos, ellos fueron de, hola, ¿cómo estás? Está caliente aquí, necesitamos agua, hasta que ella dice, dame algo de eso. Y él está hablando de cosas espirituales, cambia la conversación a una naturaleza espiritual y ella está diciendo ahora, yo necesito eso, eso es lo que yo necesito. No me daba cuenta antes, pero yo necesito el agua espiritual y ¿cómo la puedo obtener? Jesús pudo seguir con la conversación y dijo, ve a traer a tu esposo y hablamos. Y dije,
ella dijo, no tengo esposo, y tienes razón, tienes 5. Y el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu esposo, así que él está hablando del agua y él cambia la conversación en algo espiritual y al final ella está siendo retada de cambiar su vida. Aquí está la necesidad, aquí está la respuesta, ve y cambia tu vida, cambia tu vida. Y a través de estos 4 o 5 versículos vemos un modelo de lo que Dios nos dice que debemos cambiar una conversación y ser intencionales para que la gente quiera conocer más. Si nos mantenemos solo en la superficie, eso no va a impactar la vida de las personas. A eso no nos ha llamado Dios. No es lo que Dios me ha llamado a hacer. Él quiere que nosotros cambiemos la conversación para que haga cosas maravillosas, decir hola con el propósito de cambiar la conversación. La segunda cosa que quiero que vean es que necesitamos encontrar un puente. Un puente es un momento en esa conversación cuando tú puedes cambiarla a algo espiritual. Va a empezar allí, va a empezar hablando de los titanes y tal vez ganar el campeonato, hablar de algo que les interesa a ellos y vas a ver por un puente. Y lo que va a pasar es que en medio de la conversación tú vas a sentir ese momento cuando el Espíritu Santo te está hablando al corazón y tú vas a decir, yo creo que este es el momento, un momento en el que te das cuenta, yo puedo cambiar esta conversación y una naturaleza espiritual y vas a tener que decidir si vas a cruzar el puente o no. Y yo quisiera decirles que cada vez en mi vida yo he cruzado el puente, pero no es el caso. Hay veces, yo lo he sentido, aquí este es el momento, sé que necesito decirlo, cambiar ahora mismo y de repente lo hice y dije, mira lo que Dios hizo. Fue fantástico, pero hay tiempos en mi vida cuando yo lo he sentido, el Espíritu Santo me estaba diciendo y estaba listo para ir y yo podía ver el puente, yo sentía que Dios me decía, dilo, 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 y yo dije, no, no dije nada y dejé que esa conversación se quedara aquí en la superficie y se fueron. Y yo sabía que perdí la oportunidad, lo supe en mi corazón y podía sentir que empecé a orar y dije, Señor, no lo hice bien, mándales a alguien que les hable, porque yo fui egoísta, me dio vergüenza, me preocupé porque cómo me iba a ver o lo que iban a decir, tal vez me iban a rechazar, pero yo dejé que aquello me no me dejara cambiar la conversación. Yo vi el puente, pero no fui por él. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes un momento cuando tú sabías que podías hablar con alguien acerca de cosas espirituales y hablaste de otras cosas? Algunos de ustedes son buenos para reconocer eso, pero Dios nos está llamando a todos. Debemos tener conversaciones con la intención de cambiar la conversación y buscar el puente. Unas sugerencias que te va a ayudar a ti mientras vas esta semana buscando cambiar una conversación. Lo primero sería, escucha lo que ellos están diciendo. No solamente di lo que tienes que decir. Ellos responden a una pregunta y tal vez hablando del clima, qué tan frío es, yo ya tengo mi otra pregunta y no estoy escuchando lo que él tiene que decir. No hagas eso. Si ellos comparten algo de su corazón, escúchalos. Muéstrales que te preocupas. Una persona vino a mi puerta una vez y tal vez de una iglesia estaban tratando de compartir el amor de Jesús conmigo porque no me conocían e hicieron estas preguntas y dijeron, si tú pudieras estar hoy delante de Dios y Él dijera, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué dirías? Y yo dije una respuesta y ellos no escucharon a mi respuesta cuando ellos se habían preparado y ellos solamente estaban ahí para presentar algo y no me escucharon a mí. Y yo dije, ¿acaso no estás escuchando que eso es lo que yo acabo de decir? Y ellos dijeron, no te escuchamos, pero si tú los escuchas, les preguntas, dices, hola, ¿y cómo están? Y escucha, escucha mientras ellos hablan y ahí vas a encontrar un puente, pero no vas a encontrar el puente si no estás escuchando. Le hice una pregunta al staff, ¿cómo cambia la conversación? Donde quiera que vayas, ¿cómo cambia la conversación? Y una de las respuestas fue, a mí me gusta preguntar a la mesera antes de tomar la orden. Les pregunto, en un momento vamos a orar por nuestra comida. ¿Hay algo
Si yo necesito orar por ti, y eso empieza una conversación. Tal vez te dicen algo, tal vez no. Pero esa es una oportunidad de cambiar algo. Yo recomendaría que tú lo hagas. Usa tu historia personal para conectar con ellos, para que después puedas cambiar la conversación. Si hablas de la vida, comparten contigo una necesidad y tú estás pasando por lo mismo y tú dices, yo sé de qué se trata. Yo he pasado por tiempos difíciles también y algo que me ha ayudado a mí en mis tiempos difíciles es mi fe en Jesús. Ha sido un ancla para mí, me ha ayudado. Compártelo con ellos. Cambiaste la conversación hacia ellos y ahora no estamos en el momento de aceptar a Jesús, pero estamos hablando de cosas espirituales. Tienes que ver, buscar el puente y usarlo para compartir tu historia. Vas a sentir el momento, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Y mientras tú vas esta semana y dices hola, tú vas a sentir esa oportunidad y quiero que la reconozcas como Dios diciendo, puente, aquí está. Toma la oportunidad. Y la otra cosa sería, espera que la conversación se vaya por un lugar que tú no esperas. Espera que la conversación vaya por donde tú no quieres. Estaba en un metro en Nueva York y esta vez yo no estoy viendo otras personas. Es mi tiempo. Yo estoy ahí sentado y estoy ahí para hablar con alguien y cambiar la conversación en algo espiritual. Tengo mi compañera Susan y ella tenía 15 y estábamos aquí sentados y aquí hay un espacio y ella está sentada en otro lugar aquí. Nuestra meta es que alguien, cuando se abra la puerta, alguien venga y se sienta en medio de nosotros y vamos a observar a lo que esté pasando en su vida, hacer preguntas, decir hola. Y después cambiar la conversación. Nuestra meta era esa. Y la puerta se abre y viene un anciano. Y dijimos, bueno, tenía una sonrisa. Y después se fue a la parte de atrás. Dijimos, ok. Se abre la puerta, viene una dama con niños y se va hacia la parte de atrás. Y yo dije, ¿qué pasa? Tal vez les doy miedo, no sé lo que está pasando. Y de repente se iba a cerrar la puerta y antes que se cierre viene una joven, tal vez de 22 años, tiene cabello azul y tiene pantalones de camuflaje y botas de camuflaje. Y dije, ella no se va a sentar aquí. Y ella viene y se sienta entre Susan y yo. Y dije, esta es mi oportunidad. Voy a tener una conversación, así que veo cosas acerca de ella. Tiene muchos tatuajes en su brazo. Y en la otra está trabajando. Tiene unos tatuajes aquí. Tiene varios. Tiene algo saliendo de la nariz y tiene muchas cosas aquí en la parte de abajo del labio. Y así que yo estoy pensando de qué puedo hablar yo con ella para empezar esta conversación. Y dije, esto no es muy difícil. Yo veo, sonrío y digo, hola. Y ella dice, hola. Y digo, muy bonitos tatuajes. Y ella dice, oh, ¿de veras? ¿A cuál te gusta más? Y yo dije así como, piensa en algo. Ese que tienes ahí es muy interesante. Y ella dijo, este es mi favorito. Y una pregunta más. Y dije, ¿por qué ese tatuaje? ¿Qué significa? Y ella dijo, y empezó una conversación acerca de sus tatuajes y lo que significaban para ella. Estamos hablando, teniendo una conversación. Y Susan empieza a hablar y pregunta si está en la escuela o siguen hablando. Y mientras seguimos más en la conversación, ella me ve y dice, ¿hacia dónde van? Y yo dije, bueno, tenemos un grupo y vamos a ir a comer. Y ella dijo, qué mal, porque quería preguntarle si querían ir a tomar algo. Y yo dije, ¿qué? Y dijo, sí, yo voy a este lugar y quería pensar si ustedes querían tomar algo o bailar o algo. Y ella dijo, sí. Y yo pensé, ¿cómo esta conversación se fue para este lado? ¿Cómo sucedió? Estoy tratando de hablarte de Jesús y tú me estás preguntando si queremos ir a tomar. Y yo no tenía planificado eso y ahora no te enseñan eso en el seminario. Y yo dije, bueno, ¿cómo vas a cambiar esto en una cosa espiritual? Y yo veo y Susan
está así como asustada, no puede creer que esto está pasando y yo tampoco lo puedo creer, no sé qué hacer y estoy pensando, una pausa grande, no sé qué decir, así que yo me fui a mi, le enseñé mi anillo y dije, estoy casado. Y ella me pregunta, ¿estás felizmente casado? Y ahora la conversación se está volviendo rara. Yo dijo, esto no era lo que yo esperaba. Veo a Susan y ella me está viendo y hace esta cara y no puede creer. Y me está viendo así como, le voy a decir a Heather cuando regresemos. Yo la estoy viendo y le digo, no, yo le voy a decir a Heather. Yo la voy a llamar y no lo vas a creer. Y me está, me invita a salir y todavía lo tengo, pero me siento bien acerca de eso. ¿Cómo voy a cambiar esta conversación? Se está saliendo de control y yo dije, no hay nada que puedo hacer para cambiar esto, pero vean lo que Dios dijo. Ella me preguntó, ¿estás felizmente casado? Yo le respondí, de hecho, sí. Y ella dijo, yo nunca he conocido a nadie que esté felizmente casado. Y me preguntó, ¿cuál es el secreto? Ahí está el puente. Se están prendiendo las luces. ¿Cuál es tu secreto? Y este es el momento. Y esta conversación puede ir más profundo si respondo. Yo dije, ¿sabes qué? Mi esposa y yo no somos perfectos, pero tenemos una relación con Jesús y ponemos a Jesús en medio de nuestro matrimonio. Hicimos una promesa a Jesús y a nosotros y a otras personas. ¿Y sabes qué? Tener a Jesús en el medio, eso es lo que hace que el matrimonio funcione. Pero de verdad empieza con Jesús viviendo en ti. Y ella dijo, y ella pensó por un momento y con una lágrima dijo, espero que algún día yo pueda tener eso también. Otro puente, otra oportunidad para mí decir, ¿sabes qué? Tú puedes tener eso. Y empecé a decirle acerca de cómo ella puede tener una relación con Jesús en su vida. No solamente que Dios está allí lejos, sino que Dios puede estar en tu vida ayudándote, cambiando tu vida de adentro hacia afuera. Y estoy teniendo esta conversación y me estoy emocionando y diciendo, esta conversación va a llegar hasta el fin y ella tal vez pueda dedicarle su vida a Jesús aquí mismo en este tren. Qué experiencia, buena historia, algún día la puedo contar, pero eso no fue lo que pasó. Mientras estoy hablando con ella, se para el tren y la puerta se abre y ella dice, aquí me tengo que bajar. Y se va. Estoy pensando, ¿y cómo puedo seguir hablando? Por un momento me voy con ella. No, no es una buena idea. No me voy a ir con ella. Tal vez se quedaría, pero ella ya está en la puerta. Y se para en la puerta, me voltea a ver. En ese momento yo pienso que va a ser un momento espiritual donde ella dice, gracias, voy a pensar en algo, orar. Ella voltea y dice, voy a estar todavía en el bar si quieres venir. Y yo dije, que tengas buen día. Pero no es interesante cómo Dios puede tomar una conversación fuera de control, que no va para ningún lado, y la cambia hacia una oportunidad de decirle a alguien que tú necesitas a Jesús en tu vida. Ella escuchó eso, ella sintió eso, y yo oré el resto del día y dije, Señor, manda a alguien para que siga la conversación, alguien más que continúe con la conversación, porque yo no la pude seguir. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si solamente tratas de cambiar una conversación, vas a estar sorprendido cómo Dios puede usar esa conversación para hacer cosas maravillosas. Nunca sabes hacia dónde va a llegar. Y si tienes 10 conversaciones, si 3 o 4 van profundo, tal vez una de ellas, tal vez se puede convertir en una conversación espiritual. ¿Acaso no es más de lo que hiciste esta semana? ¿Cuántas personas hablaste de cosas espirituales? Si todos nosotros estamos teniendo una conversación, cada uno, imagínense lo que va a pasar, cómo Dios puede usar ese. Si cada uno de nosotros tiene 10 conversaciones y 3 de ellas van más profundo y uno se vuelve espiritual, Dios va a usar eso para hacer cosas maravillosas. La pregunta, ¿estás dispuesto a ser usado? ¿O vas a dejar que tu orgullo se ponga en el medio, tu vergüenza, o que piensen menos de ti o se preocupen de cómo te vas a ver o cualquier cosa?
¿Estás dispuesto a dejar que Dios te use y te va a sorprender de las historias que vamos a contar después? Porque nos fijamos en la gente y decimos hola, empezamos una conversación y Dios la llevó hacia algún lugar maravilloso. Cuando estaba en la universidad me frustraba con esto porque tenía que aprender la lección correcta. Y es acerca de esto, necesito confiar en Dios que Él va a hacer algo con esa conversación. Si seis no van para ningún lado, es un entrenamiento, y si tres van más profundo, es maravilloso, pero tienes que confiar que Dios va a hacer algo maravilloso con eso. Tú no salvas a nadie, Dios lo hace. Dios los creó a ellos, Él los ama, Él mandó a su Hijo a morir por ellos, Él no necesita tu ayuda para que los salves, Él solamente necesita usar tu conversación para que su enfoque cambie de donde quiera que están y pongan su atención en Dios, y Él va a hacer el resto. Él te va a decir lo que tengas que decir, puedes planificar todo lo que tú quieres, pero Dios te va a decir qué decir en el momento exacto. Mateo capítulo 10, Mateo 10, versículo 19, habla de esto. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tú no puedes planificar esto, no puedes memorizarte algo que decir. Tú vas a tener que escuchar a lo que ellos están diciendo y lo que está pasando en sus vidas y cambiar eso en una conversación espiritual, pero no tengas miedo, porque Dios te va a decir lo que tienes que decir, lo vas a sentir y lo vas a saber, y debes decidir si lo voy a decir o no, no lo voy a decir. Sí, voy a llevar esta conversación más profundo o la voy a dejar en la superficie. Así que en el colegio me frustraba porque estaba teniendo estas conversaciones, pero no estaba llegando al momento de la conversación de Jesús. Y alguien me dijo, una amiga dijo, ¿sabes qué? Las estadísticas dicen que toma 13 conversaciones para llevar a una persona que no es un creyente y llevarlo hasta el punto en el que están dispuestos a entregarle su vida a Jesús. 13 conversaciones para llevarlos más profundo y profundo hasta que llegan al momento en el que están listos para hacer un compromiso. Ella dijo, ¿quieres ser la conversación 12 cada vez? Saber que tu conversación importa, que tu conversación hace la diferencia. Tal vez no puedas ver los resultados que la otra persona vea. Y ese es mi reto para ustedes. ¿Están dispuestos a hacer la conversación número 3, 4, 5, número 12, número 13? Tal vez eres parte del proceso que Dios va a usar. Tal vez tú no veas el resultado, pero Dios está usando eso. Tal vez solamente estás recibiendo comida en el restaurante y dices, no tengo tiempo, pero tú di algo que va a tratar de que ellos piensen. Tal vez dices algo que se enfoquen en Dios y Dios puede hacer el resto. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios para hacer una diferencia? El reto esta semana es decir hola y cambiar la conversación, llevar la conversación hacia algo espiritual y solamente ver lo que Dios puede hacer. ¿Estás dispuesto a ser usado por Él? ¿O vas a empujar y decir, yo no sé, esto es mucho para mí? Fue fácil decir hola, pero ahora quieres que hable de cosas espirituales. Yo no estoy listo para eso. Quiero recordarte, no tengas miedo, porque Dios te va a decir lo que tienes que decir. Solamente tienes que estar dispuesto. ¿Estás dispuesto a ser usado por Él? El mundo no necesita más de ti. El mundo necesita más de Jesús. Ellos no necesitan tu opinión. Ellos necesitan a Dios en su vida. Ellos no necesitan lo que tú piensas o lo que ellos deben hacer. Ellos necesitan conocer a Jesús y tenerlo a Él, que cambie completamente sus vidas de adentro hacia afuera. Y Él quiere usarte a ti. Ora conmigo por un momento. Inclina tu rostro donde quiera que estés. Y mi reto para ustedes, ¿estás dispuesto a decir cualquier cosa que Dios quiere que digas? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios quiere que hagas? ¿Estás dispuesto a ir y sacrificar tu orgullo y estar dispuesto a que te rechacen, a sentir vergüenza? ¿Estás dispuesto a ponerte a un lado y dejar que Dios haga el trabajo?
hay personas perdidas alrededor tuyo y tienes que verlos. ¿Te vas a preocupar por ellos o solamente vas a caminar y pasar de largo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas en este momento? ¿Qué es lo que te está pidiendo que seas en este momento? ¿Te está pidiendo que veas hacia adentro y no hacia afuera? ¿Te está pidiendo que camines aunque te dé miedo, aunque estés temblando? ¿Y eso es lo que Él te está pidiendo que hagas? ¿Estás dispuesto a hablar con un extraño y tener una conversación extraña que va por un lugar raro, pero buscar el puente para cambiar y empezar a hablar de cosas de Dios? Nosotros somos las manos, los pies de Jesús. Somos su boca en este mundo. Si nosotros no les decimos quién se los va a decir, si no les enseñamos quién lo va a hacer, Dios está poniendo gente en tu camino esta semana que solamente tú puedes compartir con ellos. Nadie más va a tener esa oportunidad sino solo tú. Comparte una palabra. Cambia la conversación. Tienes que estar disponible para preocuparte por ellos. Dios quiere usarte a ti. ¿Estás dispuesto a decir sí? Sí a Jesús. Sí a cualquier cosa que Él pida. Sí a todo lo que Él pida. No importa lo que sea. ¿Te rendirías a Él hoy? ¿Dejarías que Él sea el dueño de tu vida? ¿Dejarías que Él esté a cargo de tu vida? No solamente una parte de tu vida, no algo de tu vida, sino toda tu vida, en obediencia completa y rendida a Él. Y si estás dispuesto, Él va a usarte para hacer cosas maravillosas más de lo que tú te imaginas. Va a cambiar tu vida y la vida de otras personas. Aún va a cambiar nuestra iglesia. Padre, en estos momentos nos rendimos a ti porque tú diste todo por nosotros. Nos amaste tanto. No solamente nos creaste, sino que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que tengamos esperanza y un futuro. Y alguien nos habló de eso. Y oro que estemos muy agradecidos, que le podamos decir a otros también lo mismo. La misma historia que cambió nuestras vidas puede cambiar la de otros, y nosotros te daremos la gloria por todo eso. Nos rendimos a ti hoy, porque el mundo no nos necesita a nosotros, ellos te necesitan, necesitan más a Jesús, y oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Y esta invitación es un tiempo para que tú te comprometas, rededicas tu vida a Jesús, y que Él sea el dueño, para que tú hagas todo lo que Él te pida. Puedes ponerte de pie, quedarte sentado, arrodillado, cantar o solo cerrar tus ojos. Puedes levantar las manos, ponerlas en tu bolsa. Puedes quedarte ahí o puedes venir aquí, no importa. Como Dios te esté guiando, responde al Dios que te creó, al Dios que te ama. Ríndete a Él hoy. Pongámonos de pie juntos y cantemos. Desires and dreams I lay down. And if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. And if more of you means less of me, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. So Father, I pray.